es empieza. Está conformado por cuántas good piezas? Evening, teacher. Good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you doing, guys? How are you doing today? Very nice. Awesome. Really happy to hear that. Very nice, teacher. Very good. Very good. It's okay. How is your day going so far, guys? What have you done today? Only work, teacher. Only work. Only work. Okay. Very good. Well, thank you. Thank you, everybody, for coming today. I'm just happy to be with you guys today. And well, I will be with you guys. I know that something happened to your teacher. It seems like he had some problems. So I think that I will be with you guys for the rest of the month. So I hope that we can do good things together. Okay. Sorry, guys. Okay. Bueno, muchas gracias, guys, por estar aquí. Es un placer, de verdad. Vamos a estar por acá lo que resta del mes. Parece que al profesor Rubén tuvo algunos problemas, ¿verdad? Eso es lo que me estaban comentando. Entonces, pues yo voy a estar con ustedes lo que resta del mes. Entiendo que el día de ahora ustedes están reponiendo una clase, ¿correcto? Sí, así es. Correcto, teacher. Okay. Yes. Ok, y bueno, estaba revisando también y veo que ustedes han estado estudiando el presente perfecto, ¿es correcto? Ayer fue el tema que estábamos tocando, presente perfecto con el past, simple past. The simple past, ok, thank you, I appreciate that. Very good. Ok, ¿y cuántos somos en este grupo? Perdón, veo que ahorita estamos 11, ¿ya? No sé. ¿Cuántos? 27. 27. Right. Right. Viernes. Yeah, that's right. Probably since it is Friday. Viernes, el cuerpo lo sabe, teacher. They actually told me the same thing in the other group, just like you said. Yes. They told me it's Friday, so we just want to go and watch a movie or something like that. So I think that, yeah, I understand that. And I'm happy too, because tomorrow is off. I mean, I have off tomorrow. I can imagine that you guys probably have off tomorrow too. Do you guys, I can imagine that you guys work too, or do you only study or something like that? Work tomorrow. I see. So you're going to work tomorrow, Aleli? Yes, I work in tomorrow, reunion and college my son. Yes. Aleli is a business. Yes. Every she's day. She's a business woman. She's busy all the time. She's a business every day. Yes. Yeah, I can imagine. Well, it's 7 days. Every day, every night, every day. De noche con más vendo, fíjate, porque es cuando la gente está conectada y mi negocio en línea. Oh, ya veo. So you have an online business. Right. Okay, that's good. That's very good. No, qué bien, de verdad. Y bueno, creo que llega un punto en el que pasamos ocupados todo el tiempo. En mi caso, pues yo también. Mañana descanso, pero igualmente tengo otras cosas que hacer de la casa, como lavar la ropa, hacer cosas así, ¿verdad? Entonces, estamos siempre ocupados. Eso quiere decir que es soltero. No, pero es que estamos ya en una época moderna, ¿verdad? Entonces, ya incluso... Definitivamente. Tiene nosotros... que ayudar en la casa. Correcto. Claro. Correcto. That's what happens. I mean, just because I'm a man, it doesn't mean that... I am not able to do those things, right? So I can do those things too. The working is the two. It's married two. That's true. The only one, yes. That's the way that it should be, in my opinion. Oh, in my opinion, me too. Very good, Aleli. Okay.
All right, so I can see that we are 13 at this time. I think that we can wait just a little bit more. Bueno, me gustaría presentarme, guys, con ustedes. Bueno, mi nombre es Gadiel Guidos. Yo he estado por acá con Inglés Corporativo un par de meses ya. He tenido la oportunidad de estar en otros grupos, de básico, de intermedio. Todos ustedes me resultan nuevos porque creo que están en otro horario. Yo siempre he estado en el horario más temprano, ¿verdad? Pero pues ahora un gusto estar con ustedes y cualquier cosa, ustedes saben de que van a poder contar conmigo. Aquí estamos para ayudarnos. Si tienen preguntas, siéntanse en confianza de preguntar. Vamos a practicar. Because that is what really matters. That's the most important thing, that we can practice, that we can learn something new every day. Okay, so I will try to catch up. I want to be on the same page that you guys are, because I know that, well, you guys have been working on different things, different topics. Like you mentioned before, you learned yesterday something about the simple past and also the present perfect. So can somebody tell me about that? Can somebody explain to me what you learned about the simple past and also about the present perfect? What is the difference? When do we use the simple past and when do we use the present perfect? A general time in the past. Excuse me? Estamos hablando de los tiempos, o sea, en donde se dijo que se iba a ocupar el have y el has. Have y had. Supuestamente en el present perfect, ¿verdad? Correcto. Y se iba a ocupar el did y en forma de pregunta también para el simple past y para negar didn't. Correcto. Y ayer estuvimos practicando con algunas preguntas cortas, preguntas, pero con respuestas cortas y respuestas largas. Uh-huh. Okay. Ok, en inglés me voy a trabar. No, that's really good. No, that, thank you. Thank you, Aleli. I appreciate that. So you learned about, okay, so you learned that you need to use the verb have and the verb has, and also short answers and short questions using those words, right? Okay, so today, guys, we're going to continue with that. We're going to practice a little bit more because that's really important that we can practice. And I want you guys to practice and to share all the questions that you can share, any whatever that you guys are thinking about the subject, because that's really important, okay? So I can see that we are 14 now. Let me see. Okay, vamos a ver, vamos a empezar. No sé si alguien me puede decir, por ejemplo, algunas oraciones utilizando el pasado de cosas que ustedes han hecho. Digamos, por ejemplo, ustedes pueden decir, I ate sushi yesterday, or I ate a hamburger yesterday. Things like that, just things that you did in the past, okay? When it comes to the simple past, we are basically talking about something that happened in the past and finished, okay? We have the simple past, okay, and we have the present perfect. The difference between the two of them is that when you use the present perfect, you are not using a specific time in the past, okay? We're going to see this, guys. I don't know if you guys already learned how it works, but we are going to work on that today. And good evening, guys, for the ones who just joined the class. Welcome. Good evening, guys. Thank you for coming. Sé que el día de ahora estamos reponiendo la clase. Muchas gracias por estar aquí. Good evening, teacher. Good evening, Santiago. All right, so okay, I'm going to share the presentation with you guys so we can begin. Bear with me just a moment. Okay, very good. So welcome, guys.
I would like to introduce myself. I think that I already introduced myself once, but I can see that we have new people in the class. So I will introduce myself one more time. So my name is Gadiel Guidos. That's my name. It's really weird. I know, guys. And I read it down. A little. Yeah, it's a little weird. That's the reason why I wrote it down here so you can see how it is, because I know it's weird. So, okay, I'm 28 years old. I am industrial engineer. That's what I studied in college. I graduated from that. And well, I have been with Inglés Corporativo for about 6 months. He estado con Inglés Corporativo como por 6 meses más o menos, como le estaba mencionando anteriormente. Así que eso simplemente quería presentarme rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, el día de ahora vamos a hablar del presente perfecto. Ustedes ya lo han estado viendo, según yo entiendo, estaba revisando sus clases y pude darme cuenta que estaban ya trabajando con esto. ¿Ok? Así que vamos a empezar por acá. Esto solamente quería mostrarlo de forma breve, un objetivo general acerca de lo que vamos a hacer. So, the objective, it says we are going to practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tenses. Okay, we're going to practice asking questions in the present perfect using have you ever and describing your past experiences by responding in both the present perfect and simple past. Okay, you don't need to write it down, guys. This is just something that I wanted to share with you. And our objective is going to be able to talk about things, experiences that we have in the past, okay? And we're going to use the present perfect and also the simple past so we can do that. Okay, no tienen que escribirlo, guys. Solamente les quería decir que nosotros vamos a estar enfocándonos en la parte del pasado simple y el presente perfecto para poder hablar acerca de cosas que hemos hecho en el pasado. ¿De acuerdo? So we have a little definition here about the present perfect. And we use the present perfect when you want to talk about an action that when the time is not important or the time is not specified. Okay? So for example, you can say, I have been to Mexico. Okay? Or I have been to Paris. You're saying that you have been to a country, but you are not saying when that happened because the time is not important. You're just saying something that happened in the past and has a connection to the present, okay? Like, I have been to Mexico. Okay? Ya vamos a ver cómo lo tenemos que conjugar, guys. Por acá, creo que ustedes ya lo estaban viendo. De hecho, Aleli me estaba comentando que te estaban hablando acerca de eso. The have and has. Okay. So we have two examples here. Okay. We have, I have worked hard today. Okay. And also I have learned a lot of new English vocabulary. Okay. Entonces acá el tiempo no está especificado, a diferencia del pasado, que cuando nosotros hablamos de algo que sucedió en el pasado, decimos, por ejemplo, I got up earlier yesterday. Yo me desperté o me levanté más temprano el día de ayer. Estamos diciendo una acción que tuvo un comienzo en el pasado, finalizó, y estamos especificando en qué punto del tiempo sucedió. ¿De acuerdo? Y por otra parte, tampoco esta situación tiene una conexión con el presente. Okay. Así que esas son como las claves que tenemos que tener en mente al momento de que nosotros queramos describir algo que sucedió en el pasado. Y es bien similar al español. Okay. Nosotros decimos, yo comí ayer. Okay. Una acción en el pasado que ya finalizó. Simple past. It's the same thing. Okay. Then we have the present perfect. We say, yo he viajado mucho este año. En ese caso, no estamos especificando en qué momento sucedió. Simplemente es una experiencia que tuvimos, pero no estamos especificando el tiempo. Simplemente que he viajado mucho.
pero no cuándo. Okay, so that is the, those are like some of the keys that are going to tell us what we need to say. Okay, vamos a continuar, guys. Solamente esto es la introducción. Ahora vamos a ver cómo se conjuga. Okay, creo que ya lo estuvieron viendo ustedes. So, the conjugation of the verb. All right, so we are going to take the subject. It can be a pronoun like this. I, he, she, they, and you. Yes. Yes, Lely. Excuse me, teacher. ¿Va a compartir esto o lo podemos copiar ahorita? Si usted gusta, lo puede copiar a Lely. Yo igualmente se los puedo compartir. No hay ningún problema. Ok. Sí, no se preocupen. Si gustan, yo también se los puedo compartir a través del grupo de WhatsApp. No hay problema. Sí, sería bueno que lo compartiera. Así ponemos atención en la explicación. Porque estamos copiando, realmente no vamos a captar la idea. Tiene toda la razón, César. Muchas gracias. Yeah, that's something that happened, right? When we try to do two things at the same time, sometimes we are not effective because we are not able to do that. Okay, so in this case, guys, we have these examples here. We have, I have called. Carlos has called. Okay? Entonces, cuando tengamos I, y luego tengamos they o you, en esos casos vamos a utilizar el verbo de esta forma. Solamente cuando tengamos una tercera persona como he, she, and it, lo vamos a utilizar de esta forma, has. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo por acá. It. Vamos a quitar este de aquí. Si lo vamos a agrupar un poco mejor. Vaya. Entonces acá tenemos este grupo. Vamos a cambiar el color. Este grupo vamos a utilizar has. Okay? He, she, and it. And then for I, they, you, and we, we're going to use have. Okay? Y la estructura que vamos a utilizar, guys, es la siguiente. Primero va a ser el sujeto. Luego vamos a utilizar el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo has. Y por último vamos a utilizar acá el verbo en la forma participio. ¿Okay? El verbo tiene tres formas. Tenemos la forma base, que es la forma sin conjugar. Luego tenemos la forma en pasado. Y por último tenemos la forma en pasado participio. Entonces, la mayoría de los verbos, cuando lo pasamos al pasado y al pasado participio, solamente agregamos ed, como en este caso. Like, it has called. Okay? But we have some irregular verbs that they don't have the same rules. Okay? They have different rules. And they change totally into a different verb. Tenemos otros verbos, guys, que son diferentes. Los verbos irregulares, creo que ya los han visto probablemente. Están por acá. Y estos cambian totalmente. No solamente agregamos ed para formar la forma del pasado, sino que cambian por completo. For example, we have be. Then the simple past is was and were. And then we have the past participle form, which is been. Okay? So, if you want to say, if you want to use the present perfect with the verb be, you are going to say, I have been. Okay, you are not going to use this one. And this is the same thing for the other verbs, like this. Okay, aquí sería, I have come. Oh, she has, oh, I'm sorry, guys. Voy por acá, she has come. Okay, y así. Tenemos que mantener eso en mente, que vamos a utilizar el verbo en la forma participio. Porque a veces nos confundimos y nosotros utilizamos el verbo en la forma simplemente del pasado. Pero tenemos que utilizar el participio. Okay? So we have some examples here, guys. And also, there is another thing that I wanted to share with you guys.
Okay, usually when we are speaking, most of the times we use contractions, okay? Like in this case, we have called, has called, okay? And most of the times we use contractions. So how does it work? Básicamente, la contracción, guys, es de esta manera. Ustedes, al sujeto que tengan, van a, luego del sujeto, van a agregar el apóstrofe y luego, si es, ya sea I, they, you, o we, apóstrofe, the, as in Victor, e, okay? So you're going to say something like this, okay? I've called. They called. You've called. Okay, and finally, we've called. All right, so this is the way that it's going to work. As you can see, it's just the subject plus the apostrophe plus the, and then the verb in the past participle. And this equals to this. They are exactly the same thing. Okay. Perdón, well, teacher, ¿cómo sí. es la pronunciación de la contracción? Sí, básicamente, Emerson, usted lo que tiene que buscar es simplemente agregar como el sonido de la B. Ok. Por ejemplo, en este caso, usted tiene we. Sería with B. We've called. Okay. We've called. Just like a little B sound at the end. We've called. Or I've called. I've called. Me gustaría quizás por aquí compartirles un audio o algo para que lo tengamos más claro, ¿verdad? Sé que es un poquito difícil, pero simplemente tenemos que agregar como un pequeño sonido. Es bien sutil, por así decirlo. No se escucha tan fuerte. Y es similar a cuando usted tiene esta forma. Vamos a borrar acá porque esto ya no aplica. Digamos que usted tiene I would call. And you want to have the contracted form. In that case, you say, I'd called. It's like a D sound at the end. I'd called. Teacher, yo me he fijado que esto es bien importante porque, bueno, lo he oído en canciones y lo he oído en películas que a veces utilizan bastante ese sonido contractado al final. Mm-hmm. Correcto. Como en would, en have, en varias formas es bien usado. Sí, correcto. Muchas gracias, Brian. Tiene toda la razón. Como comparte Brian, es bien utilizado, la verdad. Si ustedes se ponen a ver una película o algo así en inglés, se van a dar cuenta de que ellos, por lo general, así lo dicen. Por ejemplo, esto se utiliza bastante. He's been to many countries, for example. Ok, por lo general lo dicen de esta forma. Ellos tratan de ahorrarse el máximo tiempo posible. Es como una forma más rápida. Ah, pero ahí sí se oye un poquito la contracción. He's been. Yeah. Pero en el caso del pronombre you, I, casi no logro entender muy bien. Sí, es bien, es como le digo, es bien, o sea, bien sutil, casi no se escucha. Voy a intentar conseguir como más material para que lo podamos entender mejor, ¿verdad? Tal vez con otra aproximación. Dicho, pero solamente es para conversar, no para escribirlo. También se puede escribir, también es válido, Aleli, pero más que todo se utiliza cuando usted está hablando, es bien común, la verdad. Y también lo puede utilizar para escribir, es válido. Solamente que si es un documento como formal, allí sí vamos a intentar evitarlo, porque un documento formal ya no, ¿verdad? Pero una conversación casual, informal, pues no hay ningún problema. So it is like it's like a little B sound. I've been, or you've been. You can barely hear the sound, but it is there, okay? It's really, you can barely notice the difference. I know. So I'm going to find more information, guys. Let me see if I can find a video that I can share with you. Give me just a second, guys. Can be you been. Something like that. You got it. Yes. You got the idea, Emerson. Thank you.
Very good. Sí, es bastante, al principio es bastante complicado. De hecho, a mí a veces, bueno, me cuesta todavía. Pero es bien sutil el sonido. Está allí nada más. Se lo voy a, me voy a unir por acá. Les voy a mandar un videito. Vamos a ver. Permítame un instante, guys. Bear with me. Vamos a ver. Este no es. Sí. Videos prohibidos del teacher, man. Sí, ahorita, ahorita no, no, este, no puedo compartir con ustedes, guys, porque me meto en problemas. Triex. Ya se imaginan, ¿verdad? No. Menos mal que somos adultos, teacher, no se preocupe. Yeah, that's fine. I mean, that's fine. Don't worry, man. Vamos a ver por acá. Les voy a compartir algo, guys. Bear with me. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame un instante, guys. Lo voy a buscar por aquí. Mejor que no me carga. I'm having technical difficulty, guys, for some reason. Y ya se imaginan que en el fondo, ¿verdad? Saber qué cosa tengo yo. Como 20 páginas abiertas. ¿No? Oh. Ay, hombre. Oh. Y vamos a ver. O si quiere lo envía después, teacher. Yeah. Probably I will have to do that because it is así taking... más detenido, más descansado. Ay, lo mando. That's right. Okay, so I will share that with you guys. I promise I will do that. So I'm going to, we're going to continue. All right, so we have more contractions here. Like, this is really easy. Just like Emerson said, this is really easy. You said, he's been to many countries, or she's been to many countries. Okay, what sí, happened? Para la tercera persona se oye bien fácil, pero para la primera persona singular cuesta un poquito. That's right, yes. That's right. So, ¿qué pasa si tenemos un nombre? Pues lo mismo, solamente colocamos, por ejemplo, el nombre aquí, Aleli, digamos. Aleli's been to many countries, okay? Since she's a businesswoman, she's been to many places, okay? Aleli ha estado en muchos lugares. Esperemos que sí, ¿verdad? ¿Y si decimos que el salón de Aleli estuvo cerrado? Aleli's classroom, yeah, in that case, that's a good question. Yes, I know what you're saying. Aleli's classroom has been closed. Just like that. Has been closed. Okay. Pero en ese caso, el Aleli sería como un ¿cómo se llama? Un nombre posesivo. Exacto, un posesivo. Eso yo iba a decir. Ajá. Correcto. O sea, no se podría distinguir entre el has. ¿Cómo no? Porque y... el has va adelante. Uh-huh. Correcto. Ya no iría contrastado. Correcto. Ay, pues, está bien. Correcto, acá ya cambia un poco, ¿verdad? Entonces, yeah, it would be a possessive noun and then you have has after that. But that's just like that. It's really easy. We don't have to make things hard. Okay, so then we have the next two examples here. When we have a negative form, have not, okay? So then we're going to say haven't called, hasn't called, okay? And there is something that I wanted to say, guys, in this case, when you have the negative form, basically the T sound, you don't have to say the T sound. It's like haven't called, hasn't called. Okay, you don't really need to say the T sound like too hard. It's just, basically you can just say the word just like that. So, bueno, como les dije, guys, les voy a mandar, lo prometo, voy a mandar un video con más información para que podamos escuchar cómo se tiene que pronunciar, ¿verdad?
para que aclaremos cualquier duda que tengamos. Por ahora, pues, ya nos enfocamos en esta parte, la estructura. Entonces dijimos sujeto, el verbo auxiliar y el verbo en participio. Y por último, un complemento. Ya vamos a ver un par de oraciones para que nos quede más claro. All right, so we have here some examples about this. So example number one, it says, she's met her new teacher, okay? Which would be the same thing that saying, she has met her new teacher. It's the same thing, right? Okay? We have the contracted form here, which is the same to this. Teacher, ahí se parece a la contracción del verbo to be. Correcto, correcto. Es muy buena observación, Elvis. Y es exactamente igual. Lo que nos va a decir qué tipo de oración estamos haciendo es el verbo. En este caso tenemos el verbo en la forma del pasado participio, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de algo que sucedió en el pasado. But very good observation, Elvis. It's the same thing. Especially for the third person, like she, he, and it. It's the same thing. Okay, then we have the next example. Example number two. It says, they called you multiple times with no response. Okay, ellos te llamaron múltiples veces sin respuesta. Okay, we have the contracted form here. Es lo mismo que les dije, solamente el nombre, el sujeto, acá, y luego, pues colocamos aquí esta parte del apóstrofe. En el caso de la tercera persona, apóstrofe, la letra S. So she's met her new teacher. O como estábamos diciendo, por ejemplo, Elvis. En el caso de Elvis, pues ya es un poco diferente. Que como el nombre termina en S en algunas ocasiones, pues se puede colocar de esta forma. O en otras ocasiones, solamente el apóstrofe. Lo pueden ver de las dos formas. So Elvis met her new teacher, for example. Y en este caso, pues, ellos, they, apostrophe, then V, E. V as in Victor. Okay, guys, V. Esa es otra cosa. No sé, solamente, bueno, para aportar, por si no lo saben, un recordatorio para los que ya lo saben. Tenemos la B, que es V. Tenemos la V, que es V. Es como con vibración, okay? V. V as in Victor. So they've called you multiple times with no response. Okay? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, guys. Si ustedes ven, estamos utilizando la estructura que acabamos de hablar, ¿verdad? El sujeto, el verbo auxiliar, verbo en el pasado participio, y luego acá un complemento. Elvis met her new teacher. They've called you multiple times. Okay. Ya vamos a hacer unas, vamos a practicar. Yo quiero que ustedes practiquen también. Si y en pregunta, teacher, ¿cuál sería la estructura? Very good. Very good. So it's basically the same thing. Aleli, usually we just need to change the order. We change the order between the subject and the verb. Okay. So in this case, if you want to make a question, you just have to change the order. You will say, have they called you? For example, in the question mark, okay? ¿Te han llamado? O puedes decir, has Elvis met, well, in this case, we need to change this, his new teacher, okay? Just like this. Simplemente vamos a cambiar el orden. Acá teníamos esta forma. Entonces cambiamos el verbo auxiliar antes del sujeto. Has Elvis met his new teacher? Have they called you? Y así. Y en este caso, cuando hagamos una pregunta de este tipo, si ustedes se fijan, vamos a tener una respuesta yes or no. Una short answer. Okay? Yes, they have. O
No, they haven't. Just like this. Okay? Porque estamos haciendo una pregunta, yes or no. Teníamos las otras preguntas, que son las preguntas de información, las cuales nosotros las hacemos utilizando a WH question, like what, where, when, which, how, all these words, okay? Those are information questions, and WH words, that's what we call it. Okay, no sé si tenemos alguna pregunta en este momento, guys. Any questions, concerns, anything that you'd like to say, guys? Ok, vamos a continuar un poquito más, solo para que podamos practicar. Okay, so we have more examples here. Lo que estaba preguntando a Lely. ¿Cómo hacemos la pregunta? Le cambiamos el orden, simplemente. Todo lo demás se mantiene igual. Entonces tenemos el verbo have or has. Luego tenemos el sujeto, que puede ser un pronombre o puede ser un nombre. Ok, tenemos you. And it can also be like have Mario met, have Mario met them. Bueno, aquí tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Has Mario met them, ¿ok? And then we're going to answer yes, yes, he has, or no, he hasn't. And things like that, ¿ok? Bye. Entonces, no sé si estamos claros hasta el momento, guys. ¿Alguna pregunta? Hemos visto en este momento la estructura de cómo se hace la oración de forma positiva. Acabamos de ver cómo se hace la pregunta y ya vamos a ver en qué situaciones lo vamos a aplicar. ¿Ok? Eso vamos a ver ahora. So, do we have any questions, guys? No questions. Ok. Very good. Ok, entonces vayamos pensando, guys, en algunas oraciones, en algo que ustedes hayan hecho para que ustedes me lo puedan decir a mí, ¿de acuerdo? Utilizando esta estructura. En este momento les voy a mostrar algunas situaciones en las cuales nosotros lo vamos a utilizar. All right, so we have situation number one. Ok, so we have when the time of the action is not over. Ok, so we can say, I have worked hard today. Ok, siempre que hablamos del presente perfecto, hablamos de algo que empezó en el pasado y que todavía tiene conexión con el presente. Entonces, en este caso de esta oración, estamos diciendo de que yo he trabajado duro el día de ahora y probablemente todavía estoy trabajando duro en este momento y puede que continúe en el futuro. Entonces, we're saying that this is something that started in the past, is still going on to this point in the time, and maybe it's going to continue into the future. So I have worked hard today. Then we have the next example that says, I have been very busy this week. So I started the week busy. I was busy before. I am busy at this point. And just like Aleli, I will be busy even tomorrow. Okay. So that is what we're trying to say when we say that the time of the action is not over. Okay. Okay, entonces vamos a pasar a la situación número dos, guys. Vamos a ver. So we have situation number two when we are using words like for and since. Okay, esto va a ser un indicador de que nosotros vamos a utilizar el presente perfecto. Cuando tengamos for and since. So you can say things like, I have studied here for 1 year. Or I have studied here for 1 month. Things like that. And then we have, she has worked with my brother since she was 18 years old. Ella ha trabajado con mi hermano desde que tenía 18 años. Okay? You can see, guys, we're using the same structure. I
have, then the verb in the past participle form, and then the complement. Okay? Bueno, guys, entonces vamos a practicar un poco, ¿de acuerdo? Me gustaría que ustedes me digan cosas que ustedes hayan hecho y que, bueno, hayan hecho por algún tiempo. Por ejemplo, I have worked in the same company for 3 years. Or in the case, let's say, Aleli, she has worked with her online business for 2 years, for example. She can say something like that. So I want you guys to tell me something that you guys have done in the past. Okay? Así que vamos a practicar. Vamos a intentar practicar. Y si ustedes no tengan ninguna pena, si tienen una duda, pues aquí la vamos a resolver. Y vamos a poder aprender todos, ¿de acuerdo? Así que vamos a practicar. No sé si alguien quiere participar primero. Aleli, okay, very good. Yes. Go ahead. I held the work on radio, the university, for 5 years. Entonces, usted dijo que ha trabajado en... Trabajé, yo, I held work. Sí, yo trabajé en la radio de la universidad por 5 años. Okay, so I have worked in the university radio. For 5 years. 5 years. Okay. I'm sorry, I missed the number here. For five. Yeah, there we go. Thank you so much, Aleli. That's very good. So, yo he trabajado en la radio de la universidad por 5 años. Okay. Teacher, can we? I have slept a lot this day. I have. You said I have. Slept. Is that right? I'm sorry, Emerson, you are muted. A lot this day. A lot this day. Yeah, you can say I have slept a lot today, for example. Yeah, but that's good. Yeah, we have the same structure here. We have the subject, then we have the verb. We have the verb in the past participle form, and then we have the complement. Okay, so that's good. Very good. Very good. Entonces, tratemos de relacionarlo siempre, guys, con el hecho de cuando decimos en español, yo he hecho esto. Yo he comido, yo he dormido bastante, yo he trabajado, yo he... Bueno, hay muchas otras, otros ejemplos. Vamos a ver por acá. Vamos a ver algunos otros ejemplos, guys. Por ejemplo, yo he vivido en esta casa por toda mi vida, o yo he vivido en San Salvador por 3 años. Ejemplos como esos. Vamos a ver si alguien más... Teacher, solo una duda. Uh-huh. Bueno, la oración que Aleli dio y la mía también, como que han finalizado, ya no se hicieron. Uh-huh. Entonces, ¿sería la forma correcta o tendría que la oración seguir como que todavía tiene su tiempo? Sí, es una buena pregunta, Emerson. Normalmente, si nosotros decimos de esta forma, prácticamente estamos diciendo de que hemos trabajado. Y que ya no lo seguimos haciendo. Y que lo seguimos haciendo. Porque si usted quiere decir que trabajó, ahí ya sería otra cosa. Si usted quiere decir que trabajó y que ya no trabaja allí, solamente diría, I worked in the university for 5 years. Yo trabajé tiempo pasado, ya terminó. Pero si dice, I have worked, yo he trabajado, estamos como infiriendo que todavía está trabajando allí. Esa es la diferencia. Good answer. All right. Very good. So we have Cecilia. She wants to participate. Good evening, teacher. Good evening. Samples. I have been married for 20 years. Very good. Ay, es así porque él continúa estando casada, ¿va? Correcto. Very good. Yes. Excelente.
Sí, porque digamos, si ella quisiera decir que estuvo casada, entonces lo cambiamos, ¿verdad? Diría, I was married for 20 years. Yo estuve casada. Ya no más. En ese caso, ya terminó. Pero si queremos decir que todavía tiene conexión con el presente, decimos, yo he estado casada por 20 años. Very good. Thank you so much. I appreciate that. So now we have Erika. Please go ahead, Erika. Erika? We can hear you. Creo que tiene problemas de audio, pero ahí está. Sí, sí. Erika, quizás no se te oye, quizás no tenés conectado el volumen. Bueno, tal vez Erika puede solucionar el problema con el volumen y luego podemos participar otra vez. All right, so we're going to continue with Jonathan. Please go ahead, Jonathan. I have worked in the same company for 10 years. Very good. Very good, Jonathan. So you have worked in the same company for 20 years. Very good. Excelente. Excelente. Very good, guys. Yeah. Okay, no worries, Erika. You can try to fix the problem with the audio and then we can try it again. That's okay. All right, very good. So now we have Brigitte. Please go ahead, Brigitte. I worked in the department store for 10 years of cashier. Okay, repítame otra vez, Brigitte, porque no le se me olvidó. I worked in the department store for 10 years of cashier. Store for 10 years. Eso me dijo, ¿correcto? Sí, sí. Ok. Entonces, usted está diciendo que trabajó en el departamento de venta por 14 años como cajera. Sí, correcto. Ok. All right, so in this case, very good. Very good, thank you. We can change just a couple of things, ok? But very good. We have the structure that we're looking for. We have the subject, then the verb. We can change a couple of things, ok? We can say, I have worked in the, let's say, the sales department for, for 14 years as, okay? Estamos diciendo, yo he trabajado en el departamento de ventas por 14 años como cajera, en este caso, okay? Solamente eso. Vamos a ir modificando algunas cositas, pero overall, very good. Very good. Thank you. I appreciate that. All right, so now we have Elvis. Please go ahead, Elvis. Okay. My sentence is short, but it's true. Okay. I have had a bad day today. Well, I'm sorry to hear that, Elvis. Okay, thank you. I am sorry, but very good. Excellent example, okay? So Elvis said, yo he tenido un mal día el día de ahora. Okay, si ustedes pueden ver, tiene conexión con el presente, ¿verdad? Ha sido un mal día. Ha sido un mal día hasta ahora. Entonces, esa es la diferencia. Si quisiéramos decir que tuvimos un mal día ayer, entonces diríamos, yesterday was a bad day. Or I had a bad day yesterday. Which is different, right? Very good. Thank you, Elvis. So now we have Cesar. Please go ahead, Cesar. I have worked in the university for 19 years as ordinance. No sé, ordenanza. How do you say ordenanza in English? Excellent question. Excellent question. We are going to find out, Cesar. Déjeme ver. Vamos a buscar la traducción directa. Ese ordenanza. Janitor. No.
Janitor. Janitor, right. Okay. Well, thank you. Vamos a ver. Ordenanza. Muy buena pregunta. Sí, sí, acá aparece. Vamos a ver. Como conserje. Yeah, that's true. There are different, like, different words that we can use, right? So that's good. Vamos. Okay, but thank you. Thank you, Elvis. So Elvis said janitor. That would be a good option. Or cleaning staff. That's good too. Yes. You can say it in different ways, César, but that's very good. So, usted ha trabajado en la universidad por 19 años como parte, como ordenanza. Okay, excelente. Muy bien. Thank you so much, César. Very good. Very good example. Okay, so now we go with Karen. Okay. I have visited my friend Rosie today and we ate tacos. My friend Rosie, right? Rosie. Today. And today. We ate tacos. She lent me her computer for this class. Okay. Very good. She's a good friend. Yes. Okay. My best friend. Your BFF. Okay. Thank you, Karen. That's really good. Okay. En el caso de Karen, muy bien. Y está, bueno, bastante extenso, ¿verdad? Aquí estamos utilizando tanto el presente perfecto como el pasado. Entonces, yo he visitado mi amiga Rosy el día de ahora y nosotros comimos tacos. Okay. Ya pasó. En un momento nos los comimos. Acción finalizada. Y luego ella me dejó, bueno, no sé si quería decir me prestó. ¿Me prestó? Sí, sí. Okay. She lent me her computer for this class. Entonces ella me prestó la computadora para esta clase. Very good. Very good. O sea que seguirán comiendo tacos. Y chelas. Inviten. Silvia mandó un mensaje como que tiene problemas de audio. Oh, okay, Silvia. Okay. So I always decorated the Christmas tree at work. Okay, excellent. So Silvia, you are saying something that happened in the past, just the simple past, right? So that's good. Y creo que entiendo lo que quiere decir. Vamos a ver. Yo siempre decoré. I have done exercise in the gym for 6 months. Okay, excellent, Erica. Yes, very good. So I have done exercise in the gym for 6 months. Very good, very good. Okay, Silvia estaba intentando decir, yo siempre decoré el árbol de Navidad en el trabajo. Okay, acá entra una parte, guys, que no es la que estamos estudiando, pero yo se la voy a comentar a ustedes como parte de esto. Lo voy a colocar por acá. Vamos a ver. Esto es bien curioso y es una cosa que no toda la gente sabe. Vamos a ver. Bueno, tal vez ustedes ya lo saben. Aquí tenemos la oración que nos colocó la compañera. I always decorated the Christmas tree at work. Bueno, normalmente cuando nosotros queremos decir que nosotros solíamos hacer algo, digamos, yo decoraba el árbol de Navidad en el trabajo, yo hacía eso, digamos, de una forma repetida, nosotros vamos a utilizar esta forma. The Christmas. Ok, vamos a copiarlo para no escribir. Permítanme un segundo, guys. Vamos a ver. Tengo un problema acá. Let's say, I don't know. A long time ago. Vaya, normalmente cuando nosotros queremos decir que nosotros hacíamos algo en el pasado, tenemos un par de opciones. Podemos decir,
I used to decorate the Christmas tree at work. Yo solía decorarlo. Or you can also say like this. You can use the verb would. Okay, you can say I would decorate the Christmas tree at work long time ago. Things like that. Entonces, utilizamos este verbo y le damos otro significado, no el significado que normalmente nosotros le damos. Normalmente, would se utiliza como un condicional, como yo decoraría. Pero cuando estamos hablando de cosas del pasado, le damos el significado de que yo decoraba, o yo practicaba, o yo hacía esta cosa. Yes, Santiago, please go ahead. Okay, teacher. I have played soccer since I was 7 years old. I have played soccer since I was 7 years old. Okay, very good. Thank you so much, Santiago. That's an excellent example. So I have played soccer. Yes, I missed that. I'm sorry. I don't know what happens with me. Okay, I have played soccer since I was 7 years old. Okay. Pero, teacher, tengo la duda entonces con la de always decorate. Entonces, si vamos a ocupar will, ¿en dónde queda el have o el has o el was? Sí, en ese caso, Aleli. ¿Sería correcto las dos formas, always o will? Normalmente esto, pues, digamos que no está al 100% gramaticalmente correcto, digamos, porque estos adverbios de frecuencia normalmente no los utilizamos en el pasado, ¿ok? Entonces, sería well. Correcto, esto, digamos, deberíamos de eliminarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, utilizaríamos... Well. Ajá, would. I would decorate the Christmas tree last year or something like that. Pero okay. Si la persona quiere decir que ella siempre lo hacía... That's an excellent question. In that case, you can say, I would always decorate the Christmas tree at work. Ya no sería redundar. No, en realidad no, porque... Da igual, entonces, pues. No al 100%, porque si usted dice, yo siempre decoraría el árbol de Navidad en el trabajo, es diferente. Yes. Teacher, ¿verdad que cuando se ocupa un verbo condicional, el siguiente verbo tiene que ir en presente simple, ¿verdad? Correcto, tiene que ir en presente simple. Yes. Pero sí, Aleli, como le estaba mencionando, esto es cuando nosotros hablamos de cosas que solíamos hacer. Es una situación diferente a la que estamos estudiando. Solamente se las quería mostrar como brevemente porque por ahí salió, ¿verdad? En el chat. Entonces, pero lo vamos a desarrollar bien en otra clase, yo se lo voy a explicar para que salgamos de todas las dudas. Pero por ahorita, pues estamos hablando solamente del presente perfecto y del pasado simple. Eso es lo que hemos visto por el día de ahora. Ok, teacher. Ok. Very good, guys. Very good jobs. So, okay, so I would like to ask you guys if you have any questions at this point, because I can see that we already, you know, it's 10 p.m., so most likely you guys have other things to do. So I don't know if you guys have any questions. I think that we are going to continue with this on Monday. So do you have any questions at this point? Anything that you would like to say before we go? I have one question, teacher. Si sería el mismo tiempo gramatical, I have been. Sí, correcto. Por ejemplo, correcto. I've been playing. ¿Sería este mismo tiempo o sería diferente? Correcto. En ese caso, Jaime, si usted dice I have been playing, es el presente perfecto continuo. Porque si usted se fija en la parte de acá, tiene un verbo que está de la forma continua. Entonces, usted está diciendo, yo he estado jugando. Ya es una acción que está en progreso, por así decirlo. A diferencia de la que hemos visto para el día de ahora, lo que hemos visto es el presente perfecto simple. Y este sería el presente perfecto continuo. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Teacher, pero ¿verdad que ese solo se puede utilizar con been, no con
A menos que sea un tipo de verbo que se pueda combinar con otro que sí vaya en continuo, pero por lo general se usa con been, ¿verdad? Correcto, correcto. Muy buena observación, Brian. Sí, la mayoría de las veces es con I have been cooking, I have been playing, and things like that. So, yes. Gracias, teacher. You're welcome, Brian. Okay, so, bueno, guys. Eso es lo que vamos a ver para el día de ahora. Creo que ya cumplimos con nuestro tiempo para el día de hoy. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta, algo más. Si no, pues nos vamos a ver el día lunes. Vamos a continuar con esto. Y yo les voy a compartir más información para que podamos seguir aprendiendo más cosas. ¿Ok? Ok, thank you. Okay. Thank you, teacher. Night. Good night. Thank you, teacher. Bye, guys. Bye, guys. Baja la grana, Santiago. Nice to meet you, teacher. Se te va a dormir la mano, Santiago. Se te entiesó la mano, Santiago. Se fue, mira.